pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sois templo de Dios. Alguien dijo: cuando veas a alguien en lo más alto de una montaña, recuerda que cuando tú dormías, él pasaba penalidades y luchaba por estar ahí. Lo cierto es que no recuerdo quién dijo tal cosa, pero sé que es una de estas citas célebres que suelen estar en los almanaques o cosas así, y que a la vez que tienen una cierta sonoridad, en cierto modo no dejan de ser ciertas. Y digo en cierto modo porque cuando este tipo de sentencias de los logros humanos y de los éxitos del tesón las confrontamos con la obra de la cruz y el poder regenerador que reside en ella, no podemos menos que reconocer la ganancia y el absoluto beneficio que encontramos en el ofrecimiento de salvación que nos brinda Jesucristo, sobre todo si tenemos en cuenta que fue Él quien tomó nuestras culpas y, pagando por nuestros pecados, decidió regalarnos el fruto de su dolor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites?, dice el libro de los Salmos en el capítulo 8, verso 4. Mucha es la gente que sostiene que el hombre no es más que una especie de accidente cósmico, o que somos poco más que meros macacos. Tal vez esas afirmaciones no sean más que una excusa para vivir absolutamente alejados de Dios, dejándonos así llevar por cualquiera que sea el deseo que nos tome, y mantener así nuestras conciencias ciegas y adormecidas por la droga de la ciencia, prefiriendo ser hijos de una rana a ser hijos de Dios. Pero cuando Dios creó todo lo que existe, exista donde exista, la Biblia nos dice que todo fue creado hermoso en su tiempo. Así el hombre no fue creado para ser un mero juguete de sus propios deseos, ni mucho menos un obstáculo para nuestra relación con Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Hasta que el pecado entró en escena, todo era hermoso y el hombre se comunicaba con Dios sin que su cuerpo fuese un inconveniente ni un impedimento. Fue el pecado traído por el engañador, el padre de toda mentira, Satanás, quien torció todo, y hoy sigue su labor destructiva, llevando a los hombres en el convencimiento de que nuestro cuerpo carnal no es más que un saco de corrupción. Tal cosa no es del todo cierta. En Cristo todo es diferente. ¿No sabéis que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. La amplitud de la obra redentora de Cristo en la cruz ciertamente es muchísimo más amplia que el hecho de que limpiara nuestros pecados y nos justificara ante la presencia de Dios. Va más allá, alcanza mucho más de lo que podemos llegar a comprender. Lo que en un principio fue y fue hermoso, hoy es y es maravilloso. Templo de Dios. Cristo derribó todo impedimento para que hoy podamos no solamente disfrutar de su presencia, sino que podamos ser su templo, el lugar que Él tuvo a bien escoger para que residiese su Santo Espíritu. Y todo esto como puro regalo inmerecido, solo por su gracia. Así que cuando tú, cristiano, que lees o escuchas esto, te veas en lo más alto de la montaña, recuerda que cuando tú pecabas, Cristo pasaba penalidades, sufría y luchaba para que tú
estuvieras ahí. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.